Bueno, apareció una columna de humo nuevamente entre 27 de febrero y la zona sur de la ciudad, que bueno, fue divisada por el sistema de monitoreo que tenemos habitualmente con los controles satelitales. Y obviamente dimos cuenta a Protección Civil de Provincia, que ya desde ayer estaban monitoreando la zona y que seguramente en el término de la mañana nos habían dicho que iban a poder disponer de brigadistas. A la hora, no, en este momento no existe, no se divisan columnas de humo, sí hay un sobrante sobre el río en la misma zona, pero que aparentemente no se trata de un foco de incendio. Obviamente vamos a ampliar la denuncia, como lo venimos haciendo desde febrero del 2020, con un expediente que lamentablemente tiene más de 30 cuerpos, más de 6.000 fojas, con muchas imputaciones, pero que no vamos a cesar en la búsqueda de una resolución por parte de la justicia en relación a los responsables que lo generan. ¿Se espera otro verano en la misma situación que el verano pasado, digamos, con muchos focos? La verdad que las condiciones climáticas también favorecen las posibilidades, pero entendemos que esta circunstancia es de tal magnitud que ya debe formar parte de la vida cotidiana de todos los que vivimos en la zona. Y bueno, creo que la buena noticia, al menos en términos de evaluación, es que el Poder Ejecutivo Nacional está evaluando la posibilidad de someter la ley de humedales en la sesión extraordinaria y esperemos que esto sea realmente un avance cualitativo para que en definitiva estos espacios, estos verdaderos ecosistemas que nos van a garantizar mejor calidad de vida en el futuro, tengan un tratamiento adecuado y responsable y tengan la protección del Estado nacional y provincial como debe ser.